Gracias, Paco. Miren, el cáncer es la tercera causa de muerte en nuestro país. El cambio de hábitos saludables es fundamental para prevenir esta enfermedad. En los próximos 16 años, el 14% de la población mexicana podría desarrollar algún tipo de cáncer antes de los 75 años de edad, y de este grupo de pacientes, el 6.7% podría fallecer antes de su séptima década de vida, alertó el Instituto Nacional de Cancerología. Ante este panorama, en el Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, el INCAN señaló que el 40% de los casos de cáncer es prevenible con cambios de hábitos y mejores acciones de salud pública, porque algunos factores de riesgo asociados con el desarrollo de cáncer son la alimentación inadecuada, el sobrepeso, la obesidad y la falta de actividad física, ya que entre menos saludable se encuentre la persona, es mayor el riesgo de padecer una neoplasia. De acuerdo al Observatorio Global de Cáncer, GloboCan, durante 2022 en México se reportaron 207.154 nuevos casos de cáncer. En las mujeres, el de mama se mantiene en el primer lugar de incidencia con 31.043 pacientes. La neoplasia en próstata es la que mayormente se presenta en los hombres con 26.565 casos. Independientemente del género, con más de 16.000 registros, el cáncer colorrectal se ubica como el tumor maligno más frecuente en mujeres y hombres. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común en niños y adolescentes y representa el 50% del total de casos en menores de edad. Además, de acuerdo al INEGI, durante 2022, con 89.574 decesos, el cáncer se ubicó como la tercera causa de muerte en nuestro país. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva.